mi canal y ya con el último video de este álbum tan bonito, con muchos colores, que estamos realizando. Vamos a terminar de decorar todas las hojas, cada una de estas páginas, y luego vamos a hacer la cajita. Esta cajita va a ser de una manera muy muy fácil y nos va a servir para darle mucho más personalidad a este álbum, para guardarlo y además que represente muchísimo más. Una cajita para guardarlo o para regalarlo, para lo que quieran. El álbum realmente lo estamos haciendo con materiales bastante accesibles. Lo único que estaría un poco, que no todas tendrían, serían los recortables como este de Baby, de la Silhouette, que lo hemos recortado con la Silhouette. Pero, como siempre les digo, pueden reemplazar los recortables de la Silhouette por imprimibles que pueden encontrar en la web. Siempre les recomiendo ir a mi blog, porque lo hice para ustedes, esa entrada del blog, de cómo encontrar imágenes a través de internet. Hay muchas maneras, gratis, pagando muy poquito dinero, y la verdad que actualmente hay una cantidad de imágenes grandísima y además gratis y a buena resolución. No todos, pero bueno, hay que saber buscar, dónde buscar, qué palabras colocar en los buscadores, y la verdad que se encuentran muchas cosas. Yo encuentro bastantes cosas, pero también es verdad que compro, lo que pasa es que son muy baratas, son muy económicas. Por ejemplo, estos angelitos que estoy usando en este álbum me han costado 1 euro. Un euro, pues aproximadamente unos 6 dibujos diferentes de 6 angelitos. Con eso hago todo el álbum. Y vienen a una resolución muy grande, luego te las envían, tú las pagas a través de PayPal o a través de cuenta bancaria o tarjeta de crédito, y luego ellos te las envían al correo y tú las descargas en tu ordenador o en tu computadora, y de esta manera tú puedes tener las imágenes cuantas veces quieras y las puedes imprimir del tamaño y cuantas veces quieras también. Así que la verdad que merece la pena comprar las imágenes, y hay muchísimas. Yo recomiendo siempre 2 o 3 páginas, que las tengo en mi entrada, y la verdad que viene muy bien. Entre ellas Deposit Shot, y también recomiendo mucho Exit, que también tiene fondos, sobre todo tiene muchas colecciones de papeles para imprimir, y eso viene muy bien, las colecciones de papel, porque no todas tienen a la mano estos tiendas de scrap, y tampoco cuestan mucho dinero. Si los tienen a la mano cuestan dinero, entonces pues la verdad que viene bastante bien. Así nos ha quedado la primera página, y la he hecho muy rosita y lila. En principio el álbum era rojo, lila, morado, pero también le podemos agregar toques de rosa. Y ahora estoy haciendo una cascada. Estas cascadas la verdad que vienen muy bien porque ampliamos la calidad del álbum y además el espacio para poner fotos o colocar lo que queramos. Y es bastante fácil de hacer, simplemente un trocito de cartulina, yo las hago, pueden ser cuadradas, yo las hago casi siempre rectangulares, y lo que hago es doblar con la punta de un punzón y la tijera el borde de arriba, y eso puede ser de 1 centímetro, de 2 centímetros, y simplemente agrego pegamento y lo pego y listo, eso es todo. Luego a la parte de abajo, dejando un pequeño espacio entre una y otra, dejo aproximadamente unos 2 centímetros. Y vuelvo a pegar, y así tengo ya, voy pegando una por una y tengo mi cascada. En vez de poder colocar 2 fotos en esta hoja, haciendo una cascada con 4 cartulinas, puedo pegar hasta 9 fotos. ¿Por qué? Porque puedo pegar una foto en la parte de delante y otra en la parte de atrás. No solo la cascada sirve para poner fotos adelante, sino también en la parte de atrás. En la primera tendría 2 fotos, en la rosa 2 fotos, en la beige 2 fotos, en la lila 2 fotos, y luego la última la podría colocar en la base de del álbum. Luego las decoro como yo quiera, con trocitos de papel, con cinta, con botones, con lo que yo quiera. Le puedo cortar los bordes, puedo perforar el borde para hacerle una especie de blonda. Puedo hacer muchas cosas con esta cascada, y la verdad es que son bastante lindas y son muy fáciles de hacer. Con un trocito de cartulina lo hacemos. Ya estamos haciendo prácticamente la última hoja. Lo único que voy a ampliar
esta última hoja la voy a ampliar bastante. Además de la cascada, lo que haré será añadir una hoja más, porque bueno, me sobró decoración y luego también me apetecía colocar más decoración. Y es muy fácil, simplemente abro el agujero e introduzco la hoja que quiero ampliar. Así que el álbum puede ampliarse, disminuir y hacer lo que quieran con él, con esta especie de anillas que lo hemos hecho con una encuadernadora que tenemos nosotros aquí en el canal, pero que ustedes pueden enviarlo a una librería. En todos los países las librerías encuadernan hojas. Muchas veces algunas no quieren porque son muy gordas las portadas con el cartón, pero realmente sí se puede. Busquen alguna librería de confianza que pueda cortarle y abrirle los agujeros a la base del álbum. Aplico trocitos de cartulina rasgada, que me gusta muchísimo esa técnica, y algún detallito y algunas cosas. Luego unas perlitas. Estas perlitas las compro en bazares chinos, realmente las venden en cualquier librería también especializada que tenga bastante variedad, que sean grandes, bazares chinos, tiendas de decoración, de manualidades. Y yo también las compro en tiendas de scrap especializadas, pero estas la verdad es que están súper bonitas. Y yo lo que hago es agregar un poquito de pegamento para no usar el pegamento que trae la perlita, porque no es de buena calidad. En cambio, si aplico un poquito de pegamento, refuerzo, no se cae y luego queda mucho mejor. Y en persona, la verdad es que las perlitas le dan un detalle precioso, súper delicado, muy lindo, y me gusta mucho el poner perlitas en mis proyectos. La cascada, como ven, ha quedado muy bien. Y si no quiero agregar trocitos de papel, lo que hago es con un stencil. Estos son unas láminas de plástico, una especie de stencil, que lo que hace es perforar. Lo pueden hacer ustedes con un cúter o comprarlo ya hecho. La Silhouette también hace este tipo de stencil. Lo que pasa es que al ser más grueso el material, pues la cuchilla de la Silhouette se gasta mucho más rápido. Entonces yo lo utilizo simplemente cuando hay un diseño que quiero muchísimo pero que no encuentro para comprarlo. Y ya la última página va a ser muy sencilla y vamos a colocar una pequeña blonda de color. Estas blondas son especiales de scrap porque son de colores, pero las blondas más usadas son las blancas, que las consiguen en tiendas de repostería, tiendas que venden cupcakes, que venden tartas. Las hay pequeñitas, grandes, y la verdad que son súper económicas porque vienen alrededor de unas 200 blondas por un precio absurdo, y eso pues te puede durar años, depende de cuántas uses. Y luego para pintarlas con tintas o con spray, pinturas en spray, las pueden pintar y quedan hasta más bonitas que si las compran especiales de scrap. El final, ustedes saben que siempre me gusta hacer algo un poquito más especial, al principio y al fin, en la portada y la contraportada. Entonces yo estoy agregando con un abecedario con muchos brillantes, le estoy agregando el nombre de la peque. Y estos printables, pues algunos se los compartiré a través de mi página de Facebook con este vídeo en el transcurso de la semana. Y otros no podré porque tienen derechos de autor, porque son estos que he comprado. Y bueno, ya aquí tenemos el álbum terminado y vamos a empezar con la cajita. La cajita es súper sencilla. Simplemente vamos a cortar un cuadrado de cartulina corrugada, ondulada. Cartulina ondulada es esta que venden en librerías, son cartulinas escolares y son fáciles de encontrar. Y vamos a hacer un cuadrado. A este cuadrado vamos a hacer las medidas de nuestro álbum, que yo se las dije en el primer vídeo, y lo que haremos será aumentar 3 centímetros aproximadas del tamaño del álbum. Un cuadrado, en este caso, de 40 por 35. Pero si no tienen el álbum de este mismo tamaño, simplemente es medir el álbum y aumentarle 3 centímetros o 4 centímetros de cada lado, de largo.
Si quieren hacer la cajita a medio álbum, como yo quiero hacerla porque me parece más divertida, pues simplemente lo que tienen que hacer es medir el álbum, la parte delantera, la solapa y la parte trasera. En este caso, mi álbum, las medidas de la cajita son 15 centímetros, 5 centímetros la solapa y 15 centímetros la otra solapa. Eso luego lo tendré que plegar, los bordes. Haré un pliegue a todo lo largo a 5 centímetros. Será una cartulina de 40 por 35, la cual plegaré a lo largo a los 15, a los 5 y a los 15, y a lo ancho a los 5, a los 15 y a los 5. Y luego cortaré las solapas y las pegaré. Y ya, esa es toda la cajita. Es muy sencillo de hacer. Realmente les estoy dando las medidas, pero las medidas no hacen falta, porque lo que tienen es que fijarse de su álbum base y simplemente envolver con las medidas. Y está lista la cajita. Simplemente será reforzarla, le podemos reforzar por dentro con un trocito de cartón o otro trozo de cartulina corrugada y luego decorarla. Y como ven es súper sencillo, me encanta. Yo les doy las medidas, pero ustedes saben que a mí me gusta no dársela, porque de esa manera ustedes pueden crear y pueden ver que es muy fácil hacer lo que quieran con las medidas que ustedes quieran. No tienen por qué guiarse de mis medidas. A lo mejor quieren un álbum más chico o a lo mejor quieren un álbum más grande. Y básicamente será adornar la cajita con un angelito, un trocito de cartulina y esta pequeña flor de papel que hacemos nosotros mismos con un trocito de cartulina. Hay un vídeo de hace un año aproximadamente o más que enseñó a hacer flores de papel, de foamy o goma eva, foamy y de tela o fieltro. La verdad, como ven, nuestra cajita ha quedado muy bonita. Le estoy dando los últimos retoques con un poquito de tinta Distress Ink. Y esta es la Vintage Photo. Y luego lo que haré pues será terminar de aplicarle con un poquito de Liquid Pearl, que también en otros países se le llama pintura en relieve, que la venden en cualquier tienda de manualidades, y le daré ese toque pues especial con también algunas perlitas y demás. Para terminar, le agrego una tarjetita con mis datos. Y listo, ya hemos terminado este álbum. Me ha encantado hacerlo porque tiene muchos colores y la verdad que me ha gustado muchísimo. Como ya hemos realizado este álbum de bebé, el siguiente tutorial será de otro álbum, sí. Realmente en la pregunta que hice en el anterior video les gustaba mucho más el scrap, pero hubieron muchísimos comentarios que les gustaban también las mesas adultas y mesas dulces y decoración, tutoriales de decoración. Por lo tanto, yo se los agradezco muchísimo. La verdad que ha sido muchísimos comentarios privados y en los vídeos. Y la verdad que estoy muy contenta de que les guste el scrap y que también les gusten las mesas dulces. Entonces, pues el canal va a tener mucho más scrap, pero también va a tener manualidades diferentes y un poquito de mesas dulces. Por lo tanto, los siguientes vídeos que vamos a subir serán de un álbum, pero para un hombre, sí, un álbum que es muy difícil realizar para hombres, también sirve para mujeres y va a ser muy vintage, va a ser un álbum grande y muy vintage con mucha decoración. Les mando un beso muy, muy, muy grande y los espero en la próxima semana. Adiós.